Hello. Hello, good evening. Hey there, good evening. How is everybody doing today? Thank you so much for joining. We're just about to hit the start. And we're going to be learning a brand new topic today. Going to be very interesting. It's going to be really, really good. You guys are gonna love it. Teacher. Hello. How are you today? What do you say, chisme? Chisme, gossip. Gossip. Eso es un chisme, gossip. Gossip. Gossip is chisme. Me gusta una serie que se llama Gossip Girl. Oh, yes. Las Chambrosas. Gossip Girl. La Curnia. Las Chambrosas. Así se llama esa serie. Las Chambrosas. La Chambrosa. La Chica Chambrosa. Pero me gustaba. La Chica Chambrosa. Yes, yes, yes. Hi, good morning. Hello there. Good night, it's good. All right. Present. Okay. Okay, I'm gonna take attendance right now. Okay. All right, that was por si good. Acaso. That was funny. Okay, okay. All right, so we're gonna take attendance right now. Just give me one moment so I can present you to my screen. We're gonna have a couple of activities today. So thank you so much. I'm gonna take attendance right now, team. Thank you so much for being on time. Alberto Segura. Alberto Segura. Carolina Cardona. Ina Noemí Chinchilla. Present. Perfect. Edgar Cruz. Present. Perfect. Elsie Merino. Present, teacher. Perfect. Ever Ortiz. Ever Ortiz. Yanira López. Present, teacher. Perfect. Heidi Marisol. Present. Adán Asensio. Present. Federico Campos. Roberto Torres. Present. Juan Alberto Rivas. Juan José Cerón. Present. Ricardo Alvarenga. Este es el primero. El primero que me dijo presente, ¿verdad? Yes. María Magdalena. Present. Perfect. Raúl Alvarado. Javier León. Samuel Tejada. Present, chair. Perfect. Sonia Gómez. Jesse. Perfect. Wendy Dominica. Awesome. All right. Thank you very much, team. I really appreciate it. So today, hey there. Teacher present. Carolina present. Yes. Thank you, Carolina. I was just thinking about you.
Carlos, teacher. Carlos, present. Alberto Segura. Okay, good. Carlitos, thank you so much. All right, thank you. Bueno, iniciamos el día de ahora. ¿Qué tal? ¿Cómo estuvo su día ahora? ¿Cansadito? ¿Pesado de trabajo? Cansado. Bien. Cansado. Caluroso. Caluroso. Yo estoy empezando a tener síntomas de gripe. Espero que no sea gripe. So I'm hoping that it's not gripe, pero sí me empiezo a sentir como con síntomas de gripe. So hopefully it's not going to be a bad thing. Pero pues ahí estamos, con muchas pastillas, estornudando, súper mocoso. Estoy mocoso, eso quiere decir que tengo una runny nose. In English, that's how you say it. Runny nose. So, tengo como una mocosera, ¿verdad? Estoy mocosera. Así que si ustedes me ven estornudando ahora, I'm sorry. Lo siento mucho, es porque estoy un poquito enfermo, ¿verdad? So, thank you so much, Tim. Pero queremos darle una big round of applause para nuestros teachers. Tenemos a Yesenia, tenemos también a ¿quién más? ¿Quién más es teacher? Creo que Elsie, ¿are you a teacher? Yes. Marisol, Elsie, ¿quién más son teachers? Marisol, congratulations. Thank you. Yes, yes, yes. Jessie también, congratulations. Congratulations, everybody. Congratulations. Happy Teacher's Day. Thank you so much, everybody. Gracias por sus mensajes a todos nosotros, los maestros en el grupo. So, thank you very much. Y vamos a iniciar el día de ahora. Solo quiero decirles que el día de ahora vamos a tener un montón de actividades que están básicamente planeadas para que ustedes aprendan cómo nosotros nos expresamos y hablamos de otras personas. El día de ayer aprendimos a cómo preguntar por otras personas. ¿Se acuerdan que el día de ayer utilizamos does como una pregunta? Para preguntar, ¿qué tipo de cosas preguntamos con does? ¿Alguien se acuerda qué tipo de cosas preguntamos con does? Actividades, dicho, no profesión. Actividades, ¿verdad? Correcto, actividades. Nosotros preguntamos actividades. No podemos preguntar con does a participaciones, right? O ocupaciones, no. Nosotros para utilizar does utilizamos estas preguntas con does para preguntar actividades. All right, so which is good. Okay, great. So, una de las cosas que me gustaría reforzar es que cuando nosotros preguntamos, nosotros tendemos también a preguntar acerca de, o decir algo acerca de otra persona, right? Y el día de ahora vamos a utilizar mucho nuestro workbook y también el día de ahora tenemos un quiz. All right? El día de ahora, chicos, tenemos un quiz at the end of the class. Lastimosamente, el quiz no se cubre en horas de clase. ¿Qué quiere decir esto? Que ustedes van a tener que completar la actividad número 10 de su workbook, de su manual, en la plataforma. Van a completar la actividad, la tarea 10 en la plataforma. Y aparte de la tarea 10, usted va a tener que completar su primer examen. Ya, estas dos notas son muy importantes. Yo felicito a los que ya están trabajando en la plataforma. Muchas, muchas felicidades. Muchas gracias por completar las tareas al día. Vea, so far tenemos 10 tareas y estas 10 tareas son las que hemos visto alrededor de una semana completa. El día de ahora cumplimos 10 clases y tenemos nuestro primer examen. Después de dos semanas más, vamos a tener nuestro segundo examen y ese sería el examen final. ¿Alguna pregunta, Tim, con las tareas o con el examen? ¿Cuándo tienen que entregar el examen? ¿Hoy en la noche o mañana durante el día? El examen se entrega hoy en la noche, después de clase o mañana durante el día. ¿Okay? Lastimosamente, este examen no puede ser hecho dentro de la clase. Pero yo les voy a dar chance para que al menos terminemos la tarea el día de ahora en la clase. I'm going to give you 10 minutes para que trabajemos en la tarea al menos al final de la clase. ¿Está bien?
¿Para ustedes, Tim? Yes, teacher. Yes. Perfecto, perfecto. Yes, teacher. Otra cosa que me gustaría compartir con ustedes es que para que ustedes puedan graduarse y no perder la beca, usted necesita tener una participación en clase de al menos el 80%. Quiere decir que en 80 clases usted solo puede faltar 2 veces. Si usted falta más de 2 veces, o sea, desafortunadamente usted va a perder la beca. Así que le pido por favor que si usted se siente enfermo o cualquier tipo de anomalía, ¿verdad? Escríbale a alguien de administración o escríbale a su generalista de recursos humanos para tramitar el permiso y que esperamos que eso no le afecte para que su beca sea revocada. Vea, solamente recordarles eso, Tim, vea, para que no haya más preguntas al respecto, recordarles que usted tiene que tener una asistencia del 80% en las clases. ¿Alguna pregunta, Tim, con esta asistencia? Su asistencia no es que venga y se vaya, ¿verdad? Su asistencia es el total de minutos que usted está conectado en la clase, ¿ok? Así que no se trata de, si usted entra a la clase y me dice present y después se va, ¿verdad? Sino, ¿cuántos minutos usted se queda en Zoom? Y les voy a explicar por qué. Porque Zoom contabiliza la cantidad de minutos que usted está en la clase conmigo. Entonces, si usted se queda las 2 horas, Zoom cuantifica todos esos minutos conmigo. Si usted se queda 15 minutos, Zoom califica solamente 15 minutos. Y ese reporte se va a InsaForm, ¿ok? Solamente me gustaría que supiéramos cómo funciona para que no hayan preguntas, ¿verdad? Otra cosa muy importante es que si usted no termina las tareas de la plataforma, es como si usted no hubiese participado nunca en la clase. La plataforma es la única forma en cómo nosotros podemos cuantificar su avance. Yo sé que ustedes son buenos, yo sé que ustedes son muy buenos, vea, en la clase participan, yo estoy muy contento de tenerlos a todos acá. Recordemos que la plataforma es la única forma en cómo yo los puedo evaluar. ¿Ok? ¿Alguna pregunta con la plataforma o la asistencia, Tim? Yo, teacher. Yep. Cuando dice que uno tiene que permanecer en Zoom, es, o sea, ¿con la cámara encendida o...? La cámara encendida sería lo ideal, ¿verdad? Eso es parte de los lineamientos de InsaForm. Pero si usted no tiene la cámara encendida porque tiene problemas de conexión, vea, para cualquier razón, es como si usted estuviera de forma fantasma, ¿right? Solamente se vuelve de fantasma. Tengo cosas que hacer, vea, y lo que hago es que ando escuchando y ando haciendo lo que tengo que hacer, pero igual participo, vea, cuando... Correcto. Sí, correcto, eso se toma en cuenta. Recuerden que todas las clases quedan grabadas, ¿verdad? Entonces su participación siempre queda grabada. Todo queda grabado, entonces la participación de todos en el equipo siempre quedan grabadas. Así que es muy importante que si usted mantenga su cámara, ¿verdad? Por lineamientos de InsaForm, mantengamos la cámara encendida. Si usted no puede por alguna razón mantener la cámara encendida, no lo haga. Vea, solamente le recuerdo que es importante la cámara, right? Así que les agradezco a todos los que tengan su cámara encendida. Y si por alguna razón usted se va al baño, no sé, vea, llega su, tiene que resolver algo en casa, pues apague la cámara, vea, porque no queremos ver esa distracción nosotros. Correcto. Apague la cámara un ratito, pues para evitar la distracción con todo, vea. Esto es solamente para decirles a todos, pero muchas gracias a los que siguen los lineamientos, se los agradezco un montón. No sé si tienen alguna otra pregunta, Tim.
solo haciendo un pequeño recap, ¿verdad? Necesitamos 80% de asistencia. Usted tiene que tener su cámara encendida. Recuerde estar todas las 2 horas en la clase completa para que no tengamos problemas con INSAFORP y con sus minutos, obviamente, y usted no pierda la beca. Recordemos que el día de ahora usted tiene que tener la tarea número 10 completada y el día de ahora o mañana usted tendría que entregarme el examen, primer examen de la unidad 1 y 2. ¿Estamos, Tim? Sí. Bueno, del 1 al 5, ¿cómo se sienten? 1 quiere decir, me estoy nervioso, ¿verdad? Por el quiz, no sé si voy a salir bien. 5 quiere decir, me siento muy confident, estoy ansioso, quiero saber cuánto he aprendido, ¿verdad? I wanna test myself. Muéstrenme cómo se sienten. 4 quiere decir, más o menos, kind of. 3 quiere decir, estoy llegando ahí, teacher, téngame paciencia, I know that I will be able to make it. 2 quiere decir, no sé para qué me metí a esta clase, I don't know, estoy nervioso, right? Okay. Muy bien. So you can show me how do you feel about the quiz, how do you feel about the homework. Algunos de ustedes me muestran 1, tengo miedo con ese 1. Vamos, algunos me cuestan 5, 4, all right. Algunos me muestran 2, tengo miedo con ese 2. Ok, muy bien, ok. Ok, very good, thank you so much, team. So we're gonna start, me gustaría comenzar recordándoles a todos que, créanlo ustedes o no, team, tenemos 2 semanas de estar aprendiendo inglés, 2 weeks. 2 weeks now. ¿Cómo se sienten con 2 semanas de estar aprendiendo inglés? ¿Alguien me puede decir si han puesto en práctica lo que han aprendido en esta clase en cualquier momento de su vida, ¿verdad? En cualquier momento de su semana. Aunque sea una palabra que hayan dicho a quien sea. ¿Alguien ha tenido alguna experiencia so far? Pues, teacher, yo la verdad es de que tengo creo que aburrida a toda mi familia ahí de estarles diciendo. Ya no me quieren ni escuchar, creo yo, pero es que si yo les explico, debo de practicar porque me cuesta la pronunciación. Entonces ya, cuando me ven con el cuaderno, ya es como que ya no, hice para el cuaderno, ya, o sea. Así que sí que he aprendido mucho, por lo menos se me está quitando quizás la pena. Yes, that's great. Thank you so much for sharing. Awesome, I'm happy to hear that. ¿Alguien más le gustaría participar? Yes, Wendy. Mi jefa ayer me preguntó, ajá, me dijo, ¿qué tal? ¿Cómo vamos con las clases de inglés? Y yo, le digo yo así. Y se puso a preguntarme cosas. Me dijo, ¿qué ha aprendido? Me dijo, spelling bee, le dije yo. Y me preguntó, how do you spell your name? My name. Y le dije W-E-N-D-Y. Excellent, me dijo. Medio aplauso. Me gusta. Ok, súper bien. Eso me alegra el día. Te lo juro que eso me alegra el día, Wendy. Thank you so much. ¿Alguien más ha podido poner en práctica algo que ha aprendido en la clase, verdad? Que antes quizás no lo sabía, pero usted lo sabe ahora y lo puso en práctica con alguien. Ya. Yeah. O usted lo vio por ahí por la calle y usted dijo, ¡ah! Ya entiendo eso, ahora sí lo sé, ya sé cómo se dice eso, ¿right? Ahora sí lo entiendo, ¿right? O usted probablemente vio algo en Facebook, ¿verdad? O ahí en Instagram, no sé, usted vio algo por la tele, ¿verdad? O no sé, cualquier cosa y usted dijo, ¡ah! Ya sé qué es eso, I know what that is, yo sé, ya tengo el conocimiento porque me lo enseñaron en la clase, ¿right? Sometimes that could happen to you. Y si ustedes no tienen chance de poder practicar, aprovechen cualquier oportunidad que tengan para poder practicar. Yo quiero decirles, yo he visto un avance como usted no tiene una idea en muchos de ustedes.
en muchos de ustedes, ¿vea? Yo veo a Marisol, a Juan José, incluso Carlos, ¿verdad? Carlitos, Carolina, veo un montón de avance con ustedes. Al principio estaban como medio, yo no quiero hablar, yo no quiero decir nada, ¿vea? Con miedo, Juan José se persignaba cada vez que quería participar, ¿vea? Era una cosa terrible, pero me encanta saber que todos ustedes están practicando. Jessy, te escucho. Jessy, I can see your hand. En mi other work, en mi otro trabajo, yo estoy practicando, yo hago eventos. Y ahorita, nada menos ahorita, estoy haciendo un evento para gente que habla solo inglés, aunque pone música en español y otras cosas, pero lo estoy practicando. That's good. Yes, yeah, that is great. Thank you so much for sharing. Muchos de ustedes, team, no van a tener oportunidad de practicar, porque nena, muchos de ustedes quizás no conocen a nadie, ni un alma que hable inglés, ni una sola alma que hable inglés, ¿vea? Y usted va a estar solito en el mundo, solo usted y yo vamos a entender lo que estamos pasando por este momento difícil, ¿vea? Yo sé, pero ¿saben qué? La perseverancia, la disciplina, las ganas de querer superarse, las ganas de seguir en este proyecto de vida, ¿verdad? Para muchos de ustedes, este es un proyecto de vida, ¿vea? Ustedes se proyecten, necesito que ustedes se proyecten, ¿vea? En tanto tiempo voy a aprender esto. En tanto tiempo yo necesito haber cursado tanto, ¿vea? Tanto tiempo, en un año yo voy a saber esta información, ¿vea? En dos años yo ya tengo que hablar completamente inglés. Yo les reto a todos que en dos años usted tiene que ya hablar completamente inglés. Dos años. ¿Ya? Eso es el reto que les tiro a todos ustedes. En dos años usted tiene que aprender a hablar inglés. ¿Cuántos de ustedes aceptan el reto? ¿Cuántos de ustedes aceptan el reto? De dos años usted sabe hablar inglés. Algunos se me quedan viendo con miedo, ¿vea? No, yo no sé, teacher. Yo no sé si voy a poder. Sí, usted puede. Teacher es yuca. Este teacher es bien yuca, ¿vea? Usted puede hacerlo. You can do it. You can do it, ¿vea? Okay. I can do it. You can do it. Okay, yeah. Great. So we're going to start with a new topic. El día de ahora vamos a aprender ¿cómo nosotros hablamos en tercera persona? ¿Cómo nosotros hablamos de terceras personas? ¿Cómo nosotros hacemos oraciones refiriéndonos a ella, a él y a eso? All right, so we're going to learn how to address she, he, it. All right. So we're going to start with affirmative. Vamos a empezar con affirmative sentences. And I would like for you to take a look into these examples that you see right here. All right. So these are examples. She, he, it, and then third person. Cualquier otra persona, ya sea alguien directamente, todas estas personas son sujetos, ¿verdad? Y los únicos sujetos que vamos a ver en esta clase van a ser he, she, and it. Esos son los únicos sujetos por los que vamos a hablar en esta clase. Y también vamos a aprender que los verbos o las acciones llevan una S. Este es el truco, ¿verdad? Si usted va a hablar de una persona, ya sea él o ella, el verbo siempre va a ir con una S. Ese es uno de los trucos que yo le voy a compartir. Y si ustedes ven aquí, el verbo lleva una S, el verbo se le agrega una S, el verbo se le agrega una S, el verbo se le agrega una S. Y al final también nosotros tenemos el complement,
todo lo demás que nosotros queremos decir acerca de la acción o el sujeto. Entonces, nosotros vamos a decir que vamos a hablar del he, or she, or it, más el verbo y una S, el verbo en tercera persona, y el complemento, que puede ser cualquier cosa que a usted se le ocurra, un color, un adjetivo, ¿verdad? Un detallito que usted quiera hablar, ¿verdad? Para que tenga más sentido la oración. Y yo les voy a explicar cómo se leen estas oraciones. Vamos a ver un ejemplo. So the first one is going to be, in this case, she makes. Vamos a acentuar el sonido de la S porque el verbo está en tercera persona. She makes phone calls. She makes phone calls. He carries. She makes phone calls. He carries boxes into the truck. Cindy sends reports to other companies. It helps workers to be on time. My boss talks about the new rules. Ahora cambiémoslo a nuestras rutinas de trabajo, right? Nuestras rutinas que hacemos diariamente. Por ejemplo, she gets up early in the morning. She gets up early in the morning. She has lunch at 12 p.m. She takes the bus in the mornings. She gets home late from work. Okay, so le agregamos una S siempre y cuando estemos hablando de ella o él. Vamos a ver otros ejemplos. Acompáñenme a ver otros ejemplos para que luego nosotros mismos hagamos nuestros propios ejemplos. Veamos este ejemplo que tenemos aquí. Estos son para los regular verbs, right? These are regular verbs. Cuando son regular verbs, nosotros le agregamos solamente una S al verbo. Yeah. El verbo es la acción. Recordemos eso siempre. El verbo es igual a una action. So, si la acción está en presente, le vamos a agregar una S cuando hablemos de ella, él o eso. Por ejemplo, si estoy hablando en tercera persona, speak sería speaks. Play sería plays. Give sería gives. Make sería makes. Eso es en tercera persona. Tercera persona, correcto. Para los verbos regulares. Ok. Y no se le pone otra forma, no sé, porque el otro hat tiene ES. Esos son verbos irregulares, ya lo vamos a ver más adelante. Ahorita estamos hablando de los verbos regulares, ¿verdad? En inglés hay dos tipos de verbos. Unos son regulares y los otros son irregulares. Lastimosamente, en este módulo no cubrimos los verbos. Usted lo va a tener que aprender solito. Vea, los verbos, yo le voy a decir aquí un secreto entre nos. Los verbos se los va a tener que aprender de memoria. Lo siento. Son no, 203, ¿verdad? No hay un truco para los verbos. Se los tiene que aprender de memoria. ¿Ok? Ese es un truco para todos. ¿Y la gramática para los verbos irregulares también cambia, maestra? Cambian un montón. Uf, para eso usted se los tiene que aprender toditos. ¿Usted cuántos verbos
usted me pueden decir, teacher, ¿cuántos verbos se sabe usted? A saber, quizás como me sé como unos, no sé, 1,000, quizás, no sé, 2,000 verbos, I don't know. Yo no me acuerdo. Nadie sabe cuántos verbos se sabe, ¿verdad? Es como si yo le preguntara a él si usted sabe cuántos verbos se sabe en español. No. Saber cuántos verbos me sé, ¿verdad? O sea, yo no sé cuántos verbos me sé. Lo único que sí sé es que hay verbos que me sirven para comunicarme. Y esos verbos que me sirven para comunicarme me los tengo que aprender de memoria. De la misma manera en cómo usted se aprende las canciones de Maluma, de las canciones de Bad Bunny, de la misma manera en cómo usted se aprende las canciones de, no sé, la banda MS, el otro muchacho, ¿cómo es que se llama? Bueno, hay otro muchacho que por ahí. Maluma. Así como usted se aprende las canciones, así se tiene que aprender los verbos. Cristian Nodal. Cristian Nodal, cabal. El Cristian Nodal. Esos son los que le gustan a Wendy. Muy bien. Va, así como usted se aprende estas preguntas, así usted se tiene que aprender los verbos. Dime. Ok. Otra pregunta. Yo acabo de entrar un poco tarde porque tenía problemas con mi celular. Ok. No me funcionaba el internet. Entonces, me he perdido. No sé si también esta regla abarca para las primeras personas. Pregunto. No, para la primera persona el verbo se mantiene exactamente igual. De manera base. I speak, I play, I give, we give, we play. Ese, el verbo no cambia. Ok, solo el verbo para terceras personas se le agrega. Solo cuando hablamos de tercera persona se le agrega una S. Ok, aunque sea en plural. Vamos a ver, cuando es tercera persona solamente incluye he, she, it. Esa es tercera persona. Ok. ¿Ya? Estoy hablando de una tercera persona. Yo, tú, él. Tercera persona. ¿Ya? Ok. Yo, tú, él. Cuando es primera persona, que soy yo, no cambia. No le pongo ese, no le pongo nada. Se queda exactamente igual. Cuando es tú, no cambia. Se queda exactamente igual. Cuando es él o ella, ahí sí le ponemos una S. Ok, gracias maestro. Thank you, thank you. No, no, no worries. Good questions, good questions. Así que no quiero que se me confundan, ¿verdad? Si estoy hablando de me, o sea, I, el verbo no cambia. Si estoy hablando de tú, el verbo no cambia. Si estoy hablando de él o ella, le agregamos una S. ¿Entendido, Tim? Yes, teacher. ¿Ya? Yo solamente les estoy dando como los tips. Yo les estoy haciendo más fácil su vida, ¿verdad? Aprendiendo inglés. Muchas gracias, ¿verdad? Hay otra forma más difícil, ¿verdad? Y esa forma más difícil yo no se la voy a enseñar. Usted aprenda conmigo la forma más fácil que hay. Por eso le digo que usted tiene que aprenderse de memoria los verbos, porque no hay otra forma, no hay un truco que usted pueda aprenderse los verbos. No hay un truco, no hay nada. Yo no les puedo decir, ¡ah, hay un truco, vea, más fácil! No, no existe. Usted tiene que aprenderse los verbos. Así como usted tiene que aprenderse todas las palabras de inglés a español. Así, lo mismo pasa en inglés. Yesenia tiene una duda, profe. Yep. Yesenia, I don't know if you still have a doubt. Creo que veo tu manita levantada, pero no sé. I will take that as a no. Thank you. So we have some examples, ¿verdad? We have some examples. Get up. Veamos si ustedes pueden agregarle una S a las siguientes actividades que nosotros hemos visto en en las clases anteriores, ¿vea? Wake up. ¿Cómo ustedes lo cambiarían a tercera persona? Wake up. Wakes up. Wakes up. Ok, anotémoslo por favor. Pongámosle wake up a la par, el tercera persona. All right, vamos a escribir en primera persona, wake up. En tercera persona, wakes up.
All right, good job. Thank you so much. Dina, do you have a question? What? Do you have a question, Dina? Con el das sería. Das sí. Oh. Ahorita estamos hablando solamente de agregarle una S a los verbos, ¿verdad? En tercera persona. Ah, entonces tendría que ser una oración la que le voy a decir. No, solamente el verbo. Ahorita estamos aprendiéndonos los verbos, practicando solo verbo. Los verbos. Brush. Ok, va, muy bien. Entonces sería, vamos a ver, sería, si nosotros ponemos wake up, ¿cómo sería en tercera persona? Wakes up. Wakes up. Very good. Si yo les digo get up, ¿cómo sería get up en tercera persona? Gets up. Ok. Si yo le digo a usted, Carolina, get home, ¿cómo sería ese verbo get home en tercera persona? No sé. Dígame lo que usted entiende so far. Ay, ¿por qué me pregunta? Vamos a ver, que le ayude Elsie. Elsie, si yo le digo a usted el verbo get home, ¿verdad? ¿Cómo lo haríamos ese verbo en tercera persona? Get home. Get home. That's home. Very good. Solamente le agregamos una S. All right. Very good. Very good. G-E-T-S. G-E-T-S. And gets. Ok. Muy bien. Esos son para verbos regulares. Ahora vienen los verbos irregulares. Anoten esto, por favor. Hay verbos que son irregulares. Donde nosotros vamos a tener que agregarle ES. Algunos verbos vamos a tener que agregarle ES. Por ejemplo, tenemos kiss, kisses. Fix, fixes. Watch, watches. Crush, crashes. Go, goes. O sea, le agregamos una ES. Teacher, pero yo cómo sé que cuál es un verbo regular y cuál es un verbo irregular. Este se lo tiene que aprender. Sorry. I'm sorry. Se lo tiene que aprender. Teacher, otra pregunta, disculpe que sea bastante pregunta. En dado caso, no sé si existirán reglas para los verbos irregulares. Digamos, definitely. Sí existen. Si termina en Y, sería flies. Sí, nosotros tenemos reglas. Yo quisiera ayudarles con todas esas reglas, pero fíjese, Alberto, que usted no me la va a entender ahorita. Entonces, prefiero que ahorita veamos algunos ejemplos y más adelante, entre más usted vaya viendo más módulos, usted va a ir viendo más reglas más adelante. Ya. Ahorita sí tenemos como 7 reglas. Pero no les puedo enseñar las 7 reglas porque se me van a confundir todos. Pero sí, si usted me pregunta si hay reglas, yes, 7 reglas hay. Hay 7 reglas para ese tipo de verbos. Yes. Teacher. Yes, chao. Hola. Hola, teacher. Mire, yes, una pregunta. Yes, yes. Hola. Yes, le escucho, dígame. Digamos está el, si yo quiero decir she takes a bath o takes a shower, ¿cuál es la diferencia entre las dos? Ajá, si digo bath o shower. Ninguna, es la misma. Bath, es lo mismo.
Yo bath la escucho bien como británico, ¿verdad? Bien aquello sofisticado, bien de la realeza. Shower is American English. Okay, yes. good. Yes. Algunos me preguntaron, teacher, pero en Inglaterra hablan diferente, como usted me está explicando. Es que yo lo siento, ¿verdad? Pero yo aprendí inglés gringo, ¿verdad? Y discúlpenme, yo sé hablarle inglés gringo, ¿verdad? Lo siento, yo el británico no mucho, ¿verdad? I dispense. So just FYI, pero Dina, it's not a different at all. It depends on how, when you say it, right? Usually okay. Para la upper class, el upper class, o sea, la clase alta, ellos dicen, take a bath, right? Instead of taking a shower, que nosotros es lo que nosotros decimos en American, right? But there's no big difference. Again, creo que parte del trabajo de un maestro es hacerle la vida más fácil al estudiante, ¿cierto? Just to make sure that you have the tools to make your life easier. Eso es lo único que mi meta aquí es que usted aprenda de la forma más fácil y que se le haga más fácil a usted aprender. That's my main goal. Otro ejemplo que nosotros tenemos para, por ejemplo, los verbos irregulares. Por ejemplo, brush. Brush my teeth. ¿Cómo convertirían ese brush en tercera persona? Brushes. Okay. Brushes. Okay, great. Have, por ejemplo. Have a lunch. ¿Cómo lo dirían ustedes? Has a lunch. There you go. There you go. Good job. Good job. Vamos a ver, ¿qué más? ¿Qué otro verbo se les ocurre? Que tenga que llevar ES. De las actividades. Recordemos, we're talking about daily activities, ¿verdad? Actividades diarias. Y el que yo le acabo de decir, bath. A bath. Take a bath, por ejemplo. Ajá, pero ese siempre tiene que llevar el take a bath. Take no a bath. Yes. Un verbo, o sea, como solo bats. No. Solito, bates. Tendría que saber si es irregular o regular. No, ¿verdad? Sí, se oye bien raro. Bates, sí se oye raro. Sí. Entonces siempre sería... va con take. Take a bath. Take a shower. Y shower también. Shower. Ajá. Yes, it's better. In English, it sounds better. Even in British or it's English, take a bath or take a shower, tiene que llevar take. Yes. ¿Qué más? ¿Qué otro verbo? ¿Qué otra actividad se les ocurre? Watch. Watch. Yes. Watches. Watches. Watch TV. Watches TV. Ok. ¿Qué otra actividad? De las actividades que hemos estado repitiendo toda la semana. Y la de start. 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 Solo le agregamos una S. There you go. Very good. Yes, Wendy. No, ese es. Ahí starts es S. Just S. Starts. Se oye raro. Starts no existe. Yes, Wendy. ¿Cuál es tu pregunta? Okay. I'm sorry, Wendy, I cannot hear you. Cookies está bien. Cooks. Cooks, yes. Cook. Cooks. Yes. Cooks. ¿Se le puede agregar ES o no. solamente? Just S. Yes, S. Solo S. Just S, yes. Cookies, ahí sí, sí, entonces diría cookies, and I don't think that sounds good. Teacher, y en el caso de cuando decimos, I fall asleep. Great, fall asleep,
Ajá. Ahí sí sería falls asleep. Falls. Sleep es asleep. False. All right. Ahí sí sería I fall asleep. She falls asleep. We add an S. Agregamos solamente una S a falls para hacer la diferencia entre primera y tercera persona. Good job. Good job. I say you verb. ¿Cuál verbo, Wendy? Comer. Eat. ¿Vea? Eat. Eats. Eats. All right. Eat. Eats. Solo le agregamos una S. Good job. Solo le agregamos una S. ¿Qué otra actividad? Yanira, ¿a usted se le ocurre alguna actividad de las que tenemos ahí guardadas? Juan José, ¿se le ocurre alguna actividad de las que tenemos, de las que hemos practicado estos días? Teacher, por ejemplo, I go to bed. That's great. Miren aquí, ¿cómo sería? Go. Goes. Goes. Okay. Go. Work. Goes. Work. Qué buena pregunta, Roberto. Work. Works. Brush sería otra, ¿verdad? Brush. Brush. Brushes. There you go. Gracias. Good job. Good job. Magdalena, ¿alguna pregunta con alguna de las actividades? Arrive home. Arrive. 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 Arrives. Solamente le agregamos una S. Good job. Samu, ¿alguna pregunta con alguna actividad, algún verbo? No. Perfect. Go. Go, goes. 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 No vayan a decirme goes, ¿vea? Porque me voy a morir si me dicen goes, ¿vea? Goes. ¿Vea? Goes. And fish también sería otro verbo, ¿verdad? Que llevaría eso. Fíjense que fish no lleva. No. Fish is an exception. Okay. Yes, it's an exception. Fish no lleva plural. No. Fish es un verbo. Sí, podemos utilizar un verbo de fish. Fish lo podemos utilizar como verbo. Fish funciona de dos formas. Como nombre es un pez, un pescadito. Como verbo es pescar. Decía finish. Finish. Finishes. Eso sí, ahí lleva S. Finish. Finishes. Irregular. Es un irregular, correcto. Teacher, yo tengo por acá. Dime. Yo tengo por acá que si los verbos terminan en doble S, se le agrega S. Si terminan en TH, se le agrega S, ES. Sí. Si terminan en SH, X, O y Z. Sí, esa es una de las 7 reglas que tenemos. Ah. Upsis. Y lastimosamente no podemos cubrir esas reglas porque son muy complicadas para esta etapa de ustedes en su entrenamiento, así que yo no puedo explicarles a profundidad porque no me van a entender. Se supone que estamos en principiantes para que no nos cueste después, ¿verdad? Exacto. Entonces no podemos ver 7 reglas gramaticales cuando ustedes apenas están en la clase número 10. Come on. Yeah. No podemos ver 7 reglas gramaticales cuando ustedes están en la clase número 10. So, no tiene sentido. Yo no sé si otras academias lo hacen,
para mí, chicos, no tiene sentido. Mi meta aquí es que ustedes aprendan inglés fácilmente. Esa es mi meta. ¿Ya? Sin abrumarlos con 7 reglas gramaticales de la tercera persona. So we're not gonna do that. We're not gonna do that. Okay? No vamos a hacer eso. Eso sería matarlos desde ya en la clase número 10, and that's not the point. Okay, good. Vaya, ahora que tenemos estas actividades, les voy a decir por favor, porque vamos a practicarlo todos juntos. Entonces, ¿qué es lo que quiero en este momento? Antes que completemos la primera hora, lo que quiero es que nos vayamos a los breakout rooms y quiero que ustedes me hablen de un compañero de ustedes con las actividades que hemos averiguado en la clase de ayer. Si acuerdan que ayer hablamos de una persona en este team, ¿verdad? Do you remember? Ayer preguntamos acerca de alguien más. Así que les voy a pedir, por favor, que ustedes hablen de esa persona. ¿Y cómo va a sonar? Va a sonar algo así como, she gets up early in the morning. She has dinner at night. So, eso sí es como va a sonar esas oraciones. Lo vamos a hacer en equipos y si ustedes necesitan mi ayuda, yo voy a llegar a cada una de las breakout rooms. ¿Les parece bien si hacemos esa actividad, tío? Ok, teacher. Solamente para practicar, ¿verdad? Ok. So we're gonna practice. Y por eso lo voy a mandar en equipo, para que lo hagamos todos juntos, ¿ok? So we're gonna do it all together and I'll see you in the breakout room. Los que ya saben estas reglas, les pido por favor que ayuden a los que les hace un poquito falta de entendimiento. So we're gonna collaborate and we're gonna help each other. Thank you, team. Okay. If you have any questions, please let me know and I'm gonna be around. Breakfast at 7 a.m. p.m. Así es. Pero ese es como si ustedes están haciendo entre ustedes tres, están haciendo un comentario que si yo estoy con desayuno a esa hora. O sea, no me está haciendo una pregunta a mí directamente. Porque sería una tercera persona. Ajá. Es como si estuvieran hablando. Como si estuvieran hablando. Elba.
And he take a breakfast at 7 a.m. Yes. No? No, ahí debería de contestar. Ustedes deberían de contestar. Porque están hablando de mí. Es que no es que vamos a hacer preguntas, sino que vamos a como a hablar de vea, vamos a hablar de, digamos, de Juan José. Vamos a decir, él se levanta a las 5 de la mañana todos los días. Él se baña. Como dice el teacher, ¿va? Como un chambre, ¿va? Como me están ajá. criticando que yo me levanto a las 9 de la mañana. Y que no se baña. ¿Sí? Confirma, Juan José, confirma ese. Ok, good. Exactamente, así como dice Yanira, estamos hablando de alguien más, ¿verdad? Entonces nosotros vamos a describir las actividades de otra persona, no de mí, no de, sino de otra persona, right? Sin preguntas, this doesn't need any question. Simplemente vamos a hacer statements que nos ayuden a hablar y o a explicar qué es lo que hace otra persona. Imagínense que esa persona puede ser su hijo, su esposa, su pareja, su compañero de trabajo, vea, su boss, vea, estamos hablando de alguien más. Su cliente, we're going to be thinking about activities, all right? Yep. Y compañero de trabajo se dice partner. No. Partner es su pareja. Partner es una pareja, ¿verdad? Classmate. Ok. So, cuando es un compañero de trabajo, se le llama colleague. Colega, ¿verdad? Colleague. Así se le llama a un compañero de trabajo. Colleagues. Yeah. Okay. Thank you. O también se le llama de otra forma, que también es bien común, que se le llama coworker. Coworker. Yes. So, pueden ser de dos formas. Mi colega, que es colleague, o mi compañero de trabajo, que sería coworker. Coworker. ED al final. Worker. Good job. All right, I'm going to jump into another group, okay? All right, good job. Keep working on it. Le voy a dar unos 5 minutos más, okay? Okay. Y usted, Naya, tiene las oraciones. Sí, ya las tengo. ¿Tú ya las tienes, verdad? Sí. ¿O empiecen ustedes? Just 5 more minutes, team. Just letting you know that we have 5 more minutes. Yo confío en ustedes tres, así que no me voy a quedar mucho tiempo. Dime, Nina. Teacher. Sí, yo quiero decir, she cooks pollo a la naranja, ¿cómo se dice? Orange chicken. All right, good job. Y si quiero decir algo delicioso, digamos, primero iría delicious y luego lo que cocina rico, ¿verdad? Yes. Digamos, delicious. Correcto. Chicken primero. O delicious. Cabal, fish. A delicious fish, yes. Teacher. Yes. Ya estoy aquí. Ya estoy de regreso, ya estoy en mi casa. Ay, buenísimo, gracias. Thank you so much. All right. Well, yo confío muchísimo en ustedes tres, porque ustedes tres, you already have some sort of knowledge, right? So I trust you guys. I will jump into another group, okay? So 5 more minutes. Okay. Thank you. Okay, Dina. Hello team, I'm here. ¿Necesitan mi ayuda? Ok, sí, solo una pregunta. Yes, tell me. Yo como le digo, aquí estaba ahí algo ocupadito, a veces solo ando escuchando.
Pero tenemos la duda, bueno, nos quedó la duda de que si vamos a hacer las oraciones hablando acerca de las rutinas, por ejemplo, de lo que estuvimos viendo ayer, de las rutinas diarias. Correcto, sí. Vamos a estar hablando de alguien más, de cualquier compañero de trabajo. Pero de las rutinas. De las rutinas, cualquier verbo. Teacher, entonces, si yo digo, she eats breakfast in the work. At work, yes, it's good. She eats breakfast at work. She eats breakfast at work. There you go, yes. At work, okay. Suena súper bien. Sí, exactamente, okay. Eso es lo que estamos buscando, las actividades diarias de la otra persona. Okay. Y es como si usted estuviera hablando de su papá, mamá, hermano, compañero de trabajo, ¿verdad? Usted no está hablando de usted, usted está hablando de otra persona, ¿verdad? Okay. Y en este caso puede ser él o ella, so he or she. My boss plays soccer every day. My boss plays soccer every day. That's good. Well done. Mm-hmm. A ver, Dominica, any example? My boss drives every day at work. Oh, no. Así, así. Practiquemos, intentémoslo. My boss drives. To work every day. Vuélvalo a repetir una vez más porque se lo había cortado. Vuélvamelo a repetir una vez más. My boss drives at work every day. Yes, my boss drives to work every day. Work every day. Okay. To work. But good job. Yes. Ahora sí. Ahora sí, estamos bien, estamos bien. Y si yo digo, he falls asleep in the morning. Oh, quiere decir que él se duerme en la mañana. Ah, no, perdón. Pero va, entonces ahí tengo que poner in the night o at night. At night. Ah, okay. Yes, that sounds better. Okay. So y escuchemos, ¿verdad? Cuando es en la mañana, nosotros decimos in the morning. In the morning. Cuando es en la noche, utilizamos at night. Okay. Thank you. No me pregunto por qué. I don't know. Yes. No sé por qué, pero se oye bien. Can I say my coworker has breakfast at 8 a.m.? Yes, you can say that. Very good job. Very, very good job. Yes, absolutely. Has, right? Remember. Has. Tiene que ser. My daughter drinks tea. Absolutely. Perfect. Yes, I can definitely understand it. Absolutely good. You're doing good. Quiero que me escriban todos estos ejemplos. Quiero que me escriban al menos unos dos ejemplos más, tres ejemplos más. ¿Vea? Y les voy a dar 5 minutos, me voy a ir a otro grupo, ¿ok? Ok. Good job. Thank you. José gets dry every day. Y la segunda, Roberto and Carlos goes to work on Friday. No sé, pronuncié eso. Teacher. Say me. Bueno. Marisol, cuando estamos hablando más de dos personas, fíjese que esa es una de las 7 reglas que yo les estaba hablando, ¿verdad? Que no les podemos exceder, no les puedo explicar ahorita, ¿verdad? Porque me va a confundir. Pero cuando hablamos de más, esa es una de las reglas. Cuando hablamos de dos personas o más, el verbo deja de ser en tercera persona.
Es en segunda persona. Y se vuelve en segunda persona. Entonces, mejor hablemos solamente either de una, ¿verdad? De él o ella, o de un tercero. Pero solamente okay. En singular. Entonces sería Roberto goes to work on Friday. There you go. That sounds better. Ahora sí se aplica la regla porque estamos hablando solamente de una okay. En tercera persona singular. Vino en el momento perfecto. Yes. Yes, absolutely. ¿Me podría repetir la anterior? Porque de esa no la escuché muy bien. La anterior a esa que escribió. José gets dressed every day. Dress. 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 Better. Ahí. Okay. Dress. Dress. There you go. Better. Okay. Okay. Can you repeat it one more time for me? José gets dressed every day. José gets dressed every day. Aquí, la clave, Marisol, y fíjense que a veces nos cuesta porque muchos de nosotros, pues, no es nuestro idioma natal, vea. Estamos aprendiendo el idioma extranjero. Entonces, una de las cosas que nos cuesta muchas veces es enfatizar los sonidos. Aquí sí le voy a decir que si usted necesita enfatizar y exagerar la S, exagérela. Bueno. Ok. José. Me cuesta. Gets dressed every day. Dress every day. Y no necesita hacerlo rápido, ¿verdad? Hágalo despacito. ¿Verdad? Hagámoslo despacito para que se escuchen bien todos los sonidos. Porque si no se oye así, mire. Right? Y entonces yo no le entiendo nada, ¿verdad? A veces tenemos que abrir la boca bien abierta, a veces tenemos que exagerar algunos sonidos para asegurarnos que el gringo nos entienda bien. ¿Sí? Eso es un tip que le puedo dar, ¿verdad? Eso es un pequeño tip. ¿La repito? Teacher. No sé si... Vaya, primero, uno por uno. Vaya, primero, repítalo Marisol y luego voy con Ever y después voy con Alberto. José gets dressed every day. Better. Sounds 100% better. Okay. Good job, good job. Vaya, ahora sí, Ever, voy contigo. Teacher, tengo una duda con el verbo go. Ajá. Agregándole la ES, la pronunciación. La pronunciación es... Goes. Goes. Sí. Goes. Okay. Lo voy a decir mi oración. Sí. Heidi sometimes goes to the movies with her mother. I like it. Good job. Yes. I understand it. Perfect. Lo entiendo perfectamente. Así que creo que usted se podría comunicar exactamente bien con un gringo. Así que I would understand it. Ahora sí, voy contigo, Alberto. El mío es José works in a hospital. In a hospital, very good. Works. Enfaticemos el sonido de la S para que works. Hagamos la diferencia. El mismo tip que le di a Marisol le sirve a usted. A veces tenemos que exagerar los sonidos para que se nos escuche más bonito. ¿Verdad? Ok, teacher. El segundo es Ever speaks in the class. Very good. Yes. I don't know, Ever, if you do. I don't know if you do, Ever, but I hope you do. Yes, in English. All right, Roberto, tu pregunta. Juan takes a shower every day. Very good. Recordemos siempre enfatizar el sonido, ¿verdad? De la S. Takes. Yeah. Shirt. Speaks. Yes. Con esta no sé si en la redacción o cómo hacerla. Dime. No sé, se lo voy a decir a ver cómo está. Yes. He goes to work late in Saturday. He goes to work late in Saturday. Yeah, it sounds good.
¿Por qué? ¿Qué, qué es lo que te preocupa de esa? De esa? No, pensé que estaba como mal redactado, no sé. No, se escucha súper bien. He goes, me dijiste, he goes to work. To work late, late in Saturday. On Saturdays. On Saturdays. On Saturday. Oh. Yes, on Saturday. Sounds better. But yeah, that's a good statement. Good job. So, yo creo que lo están haciendo bien. Yo creo que, yes, you're understanding it very well. Al principio estaban como con una cara de medio perdidos, pero ya ven que con la práctica estas cosas se van desenllavando, ¿verdad? Poquito a poco se van desenllavando. All right, good job. Les voy a dar uno o dos minutos más para que terminemos y volvamos todos juntos, ¿ok? Thank you. Thank you, team. Thank you, teacher. Okay. Okay, chico. Ah, pues no, no estábamos. Hello team, ¿cómo les fue en esta práctica? ¿Qué tal estuvo esta práctica? A ver, ¿qué tal? ¿Cómo estuvo su práctica? Estuvimos todos aprendiendo, practicando. Yo ahí los vi con un montón de preguntas, which is good porque me dio chance de poder reforzar algunos temas, ¿verdad? También pude observar que muchos de ustedes le están poniendo mucho esfuerzo. So los felicito a todos, team. Me encanta verlos motivados, aprendiendo. I love it. Yo tengo que pasar lista una vez más. Si ustedes me permiten, por favor, solamente contéstenme si están conmigo, ¿ok? Present. ¿Seguro? Hola. Present, teacher. Awesome. Hola. Carolina Eleonor. Ay, present. Ay, present, ¿verdad? Here or present. Okay, good. Dina Chinchilla. Present, teacher. All right. Edgar Cruz. Here. Perfect. Elsie Merino. Elsie estuvo aquí con nosotros hace un par de minutos. Ever. I'm here, teacher. Perfect. Yanira López. Present, teacher. Perfect. Marisol Menjivar. Present. Adán Asensio. Present. Federico Campos. Roberto Torres. Present. Alberto Rivas. Present, teacher. Juan José Cerón. Present, teacher.
Ricardo Alvarenga. Present, teacher. Perfect. Magdalena Rivera. Present, teacher. Raúl Alvarado. Javier León. Samuel Tejada. Present, teacher. Estamos está calladito ahora. Sonia Elizabeth. Jesse Escoto. Present, teacher. And Wendy. Awesome. Thank you so much. And Wendy present. Garcia. Present, teacher. Awesome. So we're going to have a happy hour. How about that? Happy hour for everybody? Yes. Okay. So we're going to start the happy hour in 3, 2, 1. Happy hour, everybody. Full English time. And I would like to ask Carolina. ¿Yo qué he hecho? I'm sorry. I don't understand Spanish. I don't speak Spanish. I'm really sorry. Okay. Okay, good. So, Carolina, tell me one example for third person singular. One example. Just one example. She eats breakfast at work. Who? Breakfast at work. Is that Magdalena? Magdalena or Janira? Magdalena. Magdalena. Okay, good. Okay, Magdalena, you continue. One example. Yes, one example. Yesenia takes a coffee in the breakfast. Takes a coffee in the breakfast. Takes coffee or drinks coffee. Takes a coffee or drinks? Drinks. Drinks. Oh, okay, good. Drinks. Drinks. All right. Okay. Yesenia, do you like coffee in the morning? Jesse, do you like coffee in the morning? Yes, I love coffee in the morning. Okay, that's good. Okay. Thank you so much, Magdalena. Thank you, Carolina. I really appreciate it. So, Jesse, tell me one example. And you are on mute, I believe. Excuse me. No worries. Dina, cook camarones. Shrimp? And Dina cooks shrimps at night. Okay, very good. Dina, are you here? Dina doesn't seem to be here. So let's go with Wendy. Wendy, are you here? My daughter drinks tea. Okay, your daughter drinks tea. Okay, drinks. Drinks. Mm.
Okay, that's good. Very good. Thank you. Thank you. Marisol, one example. Okay. Alberto. No worries. So, Marisol first, and then you go, Dina. Is that all right? Alberto, okay. Alberto finishes her work at home. Oh, very good. Thank you so much, Marisol. All right, Dina, you go. Domenica brushes her teeth every morning. Very good. Teeth. Oh, my goodness. Good pronunciation. That's right. Yes. I hope it's true, though, Domenica. I hope you brush your teeth in the morning. Okay. I did. Okay, that's good. Roberto, you go next. Wendy eats hot churritos. Wendy, do you eat churritos? Or hot churritos? Oh my God. Oh, that's good. That's good. All right. That is true then. Yes, it's true. She does. All right. She does. All right. Great. Juan Jose, you go next. Me levanté un ratito, pero vamos a ver. No está Asensio, voy a hablar de él. I'm sorry. I'm sorry. Es que me levanté un momento, no sé el ejemplo, el ejercicio que están haciendo. Example in English. We are doing full happy hour right now, so full English. And I want one example from you, Juan Jose. One example. Just one example, Juan Jose. Un ejemplo. Yep, one example. Cats were light. Who? One more time. One more time. Sí, yes. Work after time. The work. She or he? He works after time or she works after time? She works after. Oh, now it makes sense. Okay, she works after time. Good job. Good job. Let's go with Janita. Marisol combs her hair every day. Marisol, is that true? Marisol combs her hair every day. Every day, every day. Yes, I do. Good job. Good job. Okay. Good job. Good job, Janita. And good job, Marisol. That's good. And happy hour is over. All right. Felicidades. Qué bien. Algunos de ustedes se rebuscaron, ¿verdad? Sudando. Ahorita sí ya pueden respirar todos. Okay. Muy bien. Muchos de ustedes están practicando. Les repito, ¿verdad? Si usted no me entiende lo que yo le estoy diciendo en inglés, tiene que decirme, teacher, I don't understand. Teacher, I don't get it. Right? Teacher, can you repeat, please? Right? Esas son las cosas como nosotros podemos practicar la comprensión y la comunicación. Recuerden, cuando usted está hablando inglés, o está hablando en otro idioma, se requieren de dos partes, el que está comunicándose y la otra persona. Si solo yo estoy hablando, entonces no hay comunicación, ¿sí? No hay comunicación. Si solo yo hablo, no hay comunicación. Si solo usted habla, no hay comunicación. Ambos tenemos que comunicarnos, ¿verdad? Aunque sea
sonidos, ¿vea? Aunque sea hágame algo, hágame algo, ¿vea? Dígame algún sonido, hágame algún gesto para que yo pueda comunicarme con usted. Así inició la conversación. Miren, yo estudié historia y literatura inglesa. ¿Y saben cómo inició el idioma inglés? El idioma inglés empezó así empezó el idioma inglés. Y la gente se decía, ¿qué quiere decir este? Y después cambiaron el por un you. Entonces la gente empezó a entender que you era tú. Y así empezó el idioma a surgir. Does that make sense, Tim? Así que tiene que haber comunicación de ambos, ¿verdad? Muy bien. Ahora les voy a enseñar otra forma. ¿Están listos para la otra forma? Solo tenemos como media hora, ¿verdad? We only have like half an hour. Ya hablamos de las cosas afirmativas. Ahora vamos a hablar de lo negativo. Right? ¿Quieren aprender cómo se dicen las cosas negativas? Yes. Yes, teacher. Muy bien. Vamos a aprender cómo se dicen en lo negativo. Y fíjense que en lo negativo, cuando hablamos de she or he, nosotros vamos a utilizar el auxiliar que se llama doesn't. All right. Doesn't. Y aquí lo interesante de todo esto es que el verbo o la acción ya no es plural, ya no lleva ese. ¿Por qué no lleva ese? Porque ya tenemos doesn't, que es el singular en tercera persona. Entonces, como ya llevamos doesn't, el verbo ya no lleva ese. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto en inglés? ¿Verdad? En inglés quiere decir que nosotros vamos a utilizar el pronombre, ya sea he or she. Vamos a agregar doesn't y el verbo va a ir en su forma original, sin S. El verbo no lleva S. Y ustedes me preguntarán, teacher, ¿pero por qué? La razón es porque ya tenemos doesn't en tercera persona. ¿Ok? Ok. Va, ahora practiquemos. Ahora practiquemos todos nosotros con las actividades que ustedes escribieron en afirmativo. Ahora cambiemos esas actividades en afirmativo a negativo. Escríbanlas otra vez, ¿verdad? Ahorita ya lo escribimos positivo, ahora lo vamos a hacer todos negativo. Y lo único que le vamos a agregar es doesn't y quitarle la S al verbo. Le voy a dar 5 minutos, 5 minutes. Vamos a hacer 5 minutes. Y no es necesario que usted se invente, ¿vea? Ahorita podemos hacerlo juntos, ¿vea? Exactamente con las que ya acaba de hacer hace un par de minutitos. Teacher, en este caso,
no lleva ese, me imagino. No, porque does en negativo absorbe la acción. Correcto. De la tercera persona. Correcto. El doesn't absorbe la S del verbo. Se la come, ¿vea? Uh-huh. Entonces, como ya se la come y ya aparece ahí, ahí ¿vea? El plural, entonces ahí ya no le se la agregamos al verbo. Teacher, o sea que el verbo va sin conjugar. Sí, así, plano, exactamente así como aparece, así como se ve. Thank you, thank you. Un minuto más, solamente un minuto más para que ustedes trabajen solitos. Piensen, vean cómo se ve. ¿Será que se ve igual como aparece aquí en el ejemplo? Vean el ejemplo que está en pantalla y confirmen si el ejemplo que está en pantalla se ve igual que las oraciones que ustedes han escrito ahorita. Oh, teacher. Done? No. Thank you. Thank you. Just done, one teacher. Perfect, perfect. Thank you. Thank you. All right. So, ¿qué es lo que vamos a hacer ahorita? Quiero que nos reunamos en breakout rooms en este momento. Nos vamos a ir todos a breakout room. Y quiero que ustedes compartan en el breakout room cómo les quedaron esas oraciones negativas. ¿Les parece bien si hacemos eso? Sí. ¿Ok? Y quiero que sea un full happy hour en equipos. All right. Vamos a hacer un full happy hour en equipos. Ok, teacher. Ok, very good. Thank you so much. Let's do it. I'll see you in the breakout rooms, team. Ok. Y empiezan todos a sudar. Ay, no, Dios mío, ¿por qué? No, oh my God. Teacher, tengo una pregunta. Dime, a ver. Este verbo catches es como tomar también, puedo decirlo, como para tomar el bus. O catch cosa, the bus, sí. Es, fíjese que para es para catch the bus, sí, se puede. Es como el take. Sí, correcto. Take the bus, catch the bus. Yes, se puede. Ok, gracias. Good job, yes. Ay, no. Ay, ya viene el teacher. Teacher, yeah. Only Edgar and me. Hello, yes, I'm here. Roberto Torres also. Repeat. She doesn't cook dinner every day. Good. I like it. He doesn't drive truck every morning. Okay, yes. Sigo yo. I have sentences also. Okay. For example, yes, sure. My friend Roberto doesn't drive a car. Good. I like it. My father doesn't drink beers every day.
Yep. Doesn't. Okay. Doesn't. Mm-hmm. And also, my boss doesn't arrive at the court at 7 a.m. Good. I like it. Good job. Yes, I like it. I'm going to jump into another group. Good job. Really good job. Solo me hace falta Edgar que practique, pero I'm going to jump into another group and good job. All right. I'll see you in a bit. Thank you so much. Caso de que usted ponga, en el caso de que usted ponga it, no va a usar el nombre. Usted no puede decir it dog. Miren, nos cayó la ley y la ley nos escuchó hablando en español. No, está bien, está bien. No, se lo voy a permitir, se lo voy a permitir, pero try to make sure that at least you try the best that you can do, ¿verdad? Si es necesario hablar un poquito español, that's fine, ¿verdad? Pero sí practiquemos las statements y corrijámonos si estamos haciéndolo mal, ¿verdad? So, okay. That's fine. Ok, es que mi duda era con relación cuando ocupamos el it. Entonces yo había hecho una frase que decía, it dog walks in the afternoon. Entonces mis compañeros me decían que no puedo usar it si ya estoy diciendo dog. Correcto. Le voy a explicar por qué. Y eso es algo que sí. yo siempre con las mascotas, fíjense que yo con las mascotas yo soy bien así, bien sensible. Porque, y sí, los americanos también. De hecho, los americanos no toman a las mascotas como it. Ah. Ellos los toman como he or she. Ah, muy bien. Ok, entonces lo que sus compañeros le comentaron es completamente correcto. No puede usted hablar de it si está hablando de un perro que es un sujeto, porque el it reemplaza al sujeto. Mm, no sé si me entiende. Eso era lo que le estábamos explicando. Correcto. Sí. Entonces, it reemplaza al sujeto. O sea, si usted va a hablar de it, es mejor hable de it sobre alguna situación en general. Pero si usted va a hablar de su perrito, mejor hable de su perrito como el sujeto de la oración. Okay. Que puede ser he or she, porque pues son niños y niñas, ¿verdad? Los chuchitos son niños o niñas. Entonces, en inglés, para cualquier mascota, y eso es para ustedes, ¿sí? No, a nosotros en la escuela nos enseñaron que los animales se les tratan como it, ¿verdad? ¿Se acuerdan que ustedes le dijeron que en la escuela... ¿Ya? Los animales son it, pero en inglés con los americanos ellos los tratan como he or she. Ok. This is solo un FYI para los tres, pero okay. good job. Uh-huh, uh-huh. Sigamos practicándolo, mejoremoslo, ¿verdad? Mejoremos esa parte y si vamos a hablar de nuestro dog, pues hablemoslo como el principal sujeto en la oración. Okay. Y quitémosle el it porque no es necesario. Thank you. Good job. Me voy a ir a otro equipo. Good job. Y gracias a, okay. a Ricardo y gracias Samu por ayudarnos. Thank you. Sí. Okay. Thank you. Fisher. Hey there. Yes, I'm here. Mushrooms. No le escucho bien, maestro. Hello. Can you hear me? Le escucho cortado. Hello, hello. ¿Me escuchan, Tim? Yes, sí, hoy sí, yes. hoy sí. Hoy perfecto, sí. Díganme, aquí estoy. Solo tenemos un par de minutitos más. En español, yo digo la palabra mushroom, no es, hongo, mushroom. ¿Ah? Sí, ¿cuál es tu pregunta? Es M, the spelling, the word is M-O-U-R-O-O-M. Is I have a word. M-U, mush, M-U. Ah.
S-H, mushroom. Yes, M. Mushroom. U. Mosh. U. M. U. S. H. R. Double O. M. Room. Okay. Thank you, teacher. Okay. And it's mushroom. Mushroom. Mash. Mushroom. Mushroom. There you go. Thank you. Good. Thank you, teacher. Any other question? Magdalena, Janira, all good? No. ¿Alguna pregunta de cómo funciona? Díganme, Janira, dígame un ejemplo y Magdalena también dígame un ejemplo. José doesn't work in hospital. Very good. Doesn't work in a hospital. Yes, good job. Hospital. Hospital. Tengo una duda con una oración que escribimos en el grupo anterior y al ponerla en negativo. Dígame. Es he doesn't play in the park. La palabra play. Play, exacto, así como usted lo dijo, así está muy bien. He doesn't play in the park. Está bien, así. Está muy bien, sí, así está bien. Muy bien, muy bien. Y la palabra se pronuncia doesn't. Digan conmigo, doesn't. 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 Y muchas veces, doesn't. Y yo le decía esto a Alberto, se lo voy a volver a repetir, Alberto, perdone. Y también se lo decía a Yanira, ¿verdad? Y se lo decía a otro equipo. Muchas veces, chicas, ustedes tienen que exagerar los sonidos para que se escuche más bonito, ¿verdad? Y porque si no, yo le puedo decir cómo se escucha. Como si habláramos entre dientes. Correcto, así se oye. Entonces, nosotros como latinos tenemos que muchas veces exagerar algunos sonidos y hablemos despacio, ¿verdad? Para que se nos entienda bien. Si ustedes escuchan mi forma de hablar, yo a ustedes les hablo despacio. Porque si yo les hablara como normalmente hablo en inglés, Dios guarde, no me entienden, ¿verdad? Se quedan perdidos. Se quedan perdidos, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros hablemos en inglés, vamos a hablar despacito, ¿verdad? Y vamos, si es necesario, a exagerar los sonidos. Por eso cuando ustedes digan doesn't, ¿verdad? Escuchen bien lo claro que se oye ese sonido. Doesn't. 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 Ok, there you go. Doesn't. Ahora completemos la oración, Magdalena, así con el sonido bien clarito. He doesn't play in the park. Escúchese, usted suena bien diferente, ¿verdad? Cuando se especifica esos sonidos. Good job. Vamos a ver, Yanira, ¿cómo se le oiría a usted? José doesn't work in hospital. Beautiful. Y ahora sí se oye bien clarito toda la oración. Beautiful. Vamos a ver, Alberto, vamos a practicarlo juntos. Ever doesn't speak in the class. Beautiful. Ahora se entiende todo lo que usted dice hasta el final, desde el principio hasta el final. Sigamos practicando estos sonidos y estamos haciendo un buen trabajo. Good job. Thank you. Gracias. All right. All right. Sí, Carlos no llega a la casa a las 7 de la noche. Yo lo estoy diciendo ahorita. No, perfecto, está bien. ¿Qué pasó, amiguitos? Nos manos no, está bien. No, está bien, es que eso está bien difícil, teacher. No, está difícil, yo sé. Vaya, va. Nos va a escuchar las oraciones. Sí, no, quiero, que acabar, eso vine a escuchar. Okay, escucha las mías, luego las de él, No, las mías después.
De último. Sí, por eso, de último. Cuando acabe el tiempo. Cuando acabe el tiempo, teacher. Ok, ok. Me corrigen siempre en la palabra de dress. Dress. No lo puedo decir todavía. Le he practicado y no puedo. Ve. José doesn't get dressed every day. Roberto doesn't go to work on Friday. Juan doesn't arrive home early. Alberto doesn't finish his work at home. His work? Alberto doesn't finish? Finish here. Roberto es, pues, estamos hablando de her or his, porque si estamos hablando de Roberto sería his, there you go. His. Uh-huh. Alberto doesn't finish his work at home. Very good. Y me encanta que usted escuchó mi consejo cuando yo le dije, vamos a identificar cada sonido en la oración para que no se oiga. Sí, la verdad, dicho que good job. He mejorado mucho, siento que ya como que estoy. Vea, que estamos despegando la boca, vea, estamos despegando la boca. Es cierto, sí, no, es cierto. Sí, yo les creo, estamos despegando la boca, porque tenemos tanto miedo, vea, a mispronounce a word. Es que es pena, teacher, yo siento que es como, es pena de que le vaya a salir mal y le diga, ay, lo dijo mal. No, pero es que él sabe que es lo peor, Marisol, es que si lo decimos mal, es que no nos van a entender. Eso es lo peor de todo, es que si no lo decimos bien, si el sonido no lo articulamos bien con la boca, ¿verdad? No nos van a entender. Y usted se va a oír como que dice, y el americano se va a quedar, ¿huh? Excuse me. All right. Pero me encanta que usted esté tomando ese consejo y yo escucho desde el principio hasta fin todos los sonidos y todas las palabras bien hechas. Así que congratulations, good job. Elsie, no sé si le gustaría practicar. Le voy a ceder la palabra a Juan José porque teníamos una duda, porque okay. Son la misma oración. Va, perfecto, démosle. Juan José. Al castigo, Elsie. ¿Sabes qué? Estoy más dormido que despierto. Teníamos una duda de... perdón. Sí, cuando uno quiere referirse que llega tarde al trabajo, si es work like o like work. Oh, si usted quiere hablar de alguien que llega tarde al trabajo, dígame cómo la ha escrito la oración. Bueno, mencionar, Carlos gets work like. Carlos llega tarde al trabajo. Ok, good. Ahí en ese caso diríamos, Carlos gets, ¿verdad? Carlos gets late to work. Carlos gets le agregamos you. Late to work. Two. Ahí sí se oye bien. ¿Por qué le agregamos you? No lleva you, lleva to. T-O, to work. T-O, to work. Yep. Yes. Fíjese que esa oración la pusimos en el traductor y así no las tiro. En serio, es que el traductor no funciona. Sí, es que a mí me causó mucha duda porque a mí me enviaba otra cosa. Me decía que Carlos tenía mucho trabajo por entregar. Se estaba escrito así como lo colocamos al inicio. Ok, va, en ahí ese, me quedé con esa duda. Va, no, está bien, no hay problema. Pero va, yo le voy a dar un tip así mega heavy, vea. No sé cómo decirles esto, pero es bien difícil. El traductor de Google no sirve. So, no crean todo lo que leen en el traductor de Google. El traductor de Google sirve para palabras.
Okay. Palabritas que usted no entienda, entonces para eso sirve un traductor, ¿verdad? Pero frases no. ¿Por qué? Porque nosotros, primero que nada, nosotros no escribimos correctamente el español. Entonces, empezamos por ahí, ¿verdad? Si no entendemos, no escribimos correctamente el español, no nos va a traducir bien. Número dos, el traductor no entiende todas las reglas gramaticales que tenemos en inglés. Es un traductor genérico, ¿verdad? De palabras, no de reglas gramaticales. Entonces, como no, en inglés, hay, igual que en español, ¿verdad? Hay un montón de reglas, ¿verdad? De antes de P, antes de M se escribe P, ¿verdad? Y entonces, todas esas reglas que usted sabe, ¿verdad? Que suele pasar, el traductor no las reconoce. El traductor solo reconoce palabras, sin reglas gramaticales. Jimmy, es válido decir after, o sea, después time, after time work, llega tarde, o sea, llega después de la hora del trabajo. Late, para eso solo decimos after time, quiere after decir otra cosa, time, ¿verdad? Pero late quiere work. Generalmente decir tarde, or after a certain time, eso es late, ¿ok? Después de algún tiempo en específico, siempre decimos late. ¿Ok? Entonces, si alguien tiene que estar a una hora y llega after esa hora, siempre utilizamos late. Eso se le llama late en inglés. Así que, por eso es que me gusta el inglés, porque es bien práctico, ¿verdad? A muchos de nosotros queremos buscarles 30 palabras en español, ¿verdad? Porque en español hay 5,000 palabras para la misma cosa, pero en inglés es una sola palabra y así es, ¿verdad? Es práctico. Eso es lo chivo del idioma, ¿verdad? ¿Ok? Okay. Y obviamente hay más palabras porque yo late le puedo decir como otras 5 sinónimos, pero para iniciar en este momento que estamos como principiantes, mejor entendamos una sola práctica que quiere decir late. Para todo lo que es después de cierta hora es late, right? Esa es la palabra en inglés. All right? Okay. Y otro consejo, ¿verdad? Para todos ustedes, no se compliquen la vida, ¿verdad? No se complica en la vida. Aprendamos lo más práctico que se pueda ahorita, con lo más práctico que podemos aprender, porque después, poco a poco, vamos a ir agregándole más dificultad y más dificultad y más dificultad, hasta que veamos procesos y estructuras más complejas. Eso ustedes lo van a ver de aquí en unos 6 meses, 5 meses. Ahorita no. ¿Ok? Ok, good job, good job. Vamos a volver todos juntos. ¿Alguna otra pregunta que tengamos? No. Hoy sí. Bueno. Thank you, teacher. No me llega. Muchísimas gracias. Yo les veo a todos y yo los veo súper diferentes. También los veo con muchas ganas, ¿verdad? De querer mejorar. Ustedes me preguntan, ¿saben qué he notado? He notado que aprendemos más en pequeños grupos. ¿No se han fijado eso? Que aprendemos muchísimo más cuando estamos en pequeños grupos y yo me meto a escucharlos y clarifico sus dudas que cuando estamos en toda la clase. Eso es algo que he notado y por eso me gusta hacerlo. Sí, me gusta repetirlo mucho. Más chivo los chiquititos. Ajá, como esos pequeños grupitos, vea, de ¿y cómo lo entendiste vos? ¿Y cómo lo viste vos? Ajá. I like it. Eso nos ayuda un montón a clarificar todas las dudas que tengamos. I like it. Y good job, good job. Siento que este tema no es fácil. De hecho, le va a tomar, qué sé yo, unas 2 semanas más acostumbrarse a este tema. Y entre más ustedes practiquen, mejor van, le va a salir. Oh my goodness, we were talking. Thank you so much, team. Estaba hablando con un equipo, así que muchas gracias por su esfuerzo. Gracias, team. Qué buena clase el día de ahora. Yo sé que no fue una clase fácil. Este tema es complejo, es difícil. Yo le voy a decir la verdad, team. No sé quién está en mute. Ayúdenme, por favor, con el mute, ¿ya? Para evitar cualquier tipo de interferencia. Pero yo le voy a dar un consejo, ¿verdad? Hay 2 consejos que yo les quiero dar. Primer consejo de la noche, antes que nos vayamos. Team, no confíen en Google Traductor. No confíen en el traductor de Google. El traductor de Google traduce palabras,
no traduce reglas gramaticales. ¿Ok? El traductor de Google no sirve para oraciones porque se las va a traducir mal, gramaticalmente mal. Porque solo está dispuesto a traducir palabras. ¿Vea? Y número dos, articulen bien los sonidos, Tim. Si es doesn't, digan doesn't. ¿Vea? Abran bien la boca, abran la boca, ¿vea? Y digan doesn't. Yeah. Ok, expresen bien los sonidos. Si no expresan bien los sonidos, Tim se va a oír como que usted está. Yeah. Y el americano, ¿qué es lo que le va a decir? Huh? Excuse me? I'm sorry. What are you saying? Say it again. Fíjense que a mí así me tocaba al principio. Yo cuando me fui a estudiar a Estados Unidos, yo quería hablar rápido, vea, entre más rápido quería hablar, menos me entendían los americanos, nada, no me entendían nada, vea, nada, nada, nada. Así que le voy a pedir a todos que si es necesario que ustedes exageren los sonidos, háganlo. Tenemos 5 minutos, les voy a dar estos 5 minutos a todos para que, número uno, vayan a la plataforma y empiecen a completar la actividad número 10. Actividad número 10 de la plataforma. Y les recuerdo que el día de mañana tienen que completar el quiz. Teacher. Yes, tell me. It's for the section 2, right? Es por la session 2. Si ustedes se van al workbook, vamos a verlos en el workbook. Ya se los voy a poner en pantalla ahorita. Vea, vamos a proyectarlo en pantalla para que ustedes se vayan al workbook. Y si ustedes se van al workbook, team, lo van a encontrar justo en esta parte del workbook donde dice course. Si todos se van al curso, ustedes van a encontrar el midterm 4 questions. Miren, aquí está unidad 2 o section 2 midterm. ¿Lo pueden ver, team? Yes. Justo este es el que tienen que completar el día de mañana. Yo también les voy a mandar un recordatorio. Si usted lo puede terminar hoy en la noche, great. Thank you. ¿Verdad? Si usted lo puede terminar hoy en la noche, thank you. Si no puede hoy en la noche porque está cansadito, no se preocupe. Le voy a pedir que lo haga mañana durante el día. Y yo le voy a mandar un mensajito para que usted lo haga el día de mañana. ¿Le parece bien? Yes. Okay, teacher. Perfect. So you will have 3 more minutes. Para todos los demás, solo les pido que me contesten si están acá en la clase. Alberto Segura. Present, teacher. Carolina Cardona. Present, teacher. Dina Noemí. Present, teacher. Edgar Cruz. Present. Elsie Merino. Present, teacher. Ever Ortiz. Yanira López. Heidi Menjivar. Present. Adán Asensio. Federico Campos. Roberto Torres. Present. Alberto Rivas. Juan José Cerón. Here, teacher. Present. Here, teacher. Here, here, here. Robert Ricardo Alvarenga. Present. Present, teacher. René María Magdalena. Present, teacher. Raúl Ernesto. Javier León. Samuel Tejada. Present, teacher. Sonia Elizabeth. Yesenia Emperatriz. Present, teacher. And Wendy. Present, teacher. Perfect. Thank you so much for the ones that are already in the platform. Ya vi que algunos ya lo completaron la tarea número 10. Y el día de ahora, si usted me permite, ¿verdad?
Let's see. Sonia Elizabeth se va a quedar el día de ahora conmigo. Sonia no pudo estar el día de ahora, entonces no sé si Wendy, ¿te gustaría quedarte conmigo ahora? Yes. Perfect. So Wendy se queda conmigo, el resto, thank you so much for coming. I'll see you tomorrow. Les voy a recordar mañana acerca de su parcial, okay, su examen. Thank you, team. Good job. Y happy Teacher's Day para todos los maestros de esta clase. Thank you so much. Okay, thank you. Bye. Bye. Bye, bye, teacher. Bye. Bye, team. Bye. Bye, bye, Marcia. Bye. Marcia. Bye, bye, Marcia. Thank you. Bye, bye. Bye, Marcia. Thank you very much. So, yes, tell me, Alberto. Yes, Alberto. And thank you, Wendy. Thank you so much. Since Sonia is not here, so I was able to cover the space. Así que pude quedarme contigo en la vacante. Gracias por quedarte conmigo. Y esos son 10 minutos de reinforcement que me gustaría darte. En este caso, nosotros lo que te preguntamos siempre es cómo te sientes en la clase. ¿Cómo te has sentido estos días, estas dos semanas trabajando conmigo en la clase? How do you feel? Me siento bien, la verdad. Me gusta mucho su clase. Me gusta la forma en cómo las imparte, muy dinámico, se da aburrido. Y sí siento que estoy aprendiendo. Se nota, o sea, ¿verdad? Y yo le voy a preguntar algo, Wendy. ¿Usted siente la diferencia entre las primeras dos clases hasta ahora? Porque yo sí he notado la diferencia. Sí, hay diferencia. Lo único, pero que quizás porque no sé, me bloqueo, no sé, cuando dice full language, ahí me pongo ahí. Que cómo puedo expresarme, porque sí, yo puedo leer inglés, algunas que otras palabras se me escapan, pero puedo leerlo y quizás podría decir que puedo escribirlo. Ajá. Solo que no sé cómo hablarlo, o cómo pronunciarlo, o cómo formar oraciones, ¿verdad? O sea, cómo expresarme, pues. Entonces, eso. Pero sí, o sea, yo siento que estoy aprendiendo bastante. Y ¿te gusta? No, gracias a ti, porque yo he notado tu avance, he notado también que te sientes más cómoda. Yo sé que cuando yo digo full happy hour, yo sé que todos se ponen friqueados, ¿verdad? Porque pues es una tensión de, híjole, yo no puedo hablar español, ¿verdad? ¿Y cómo voy a hacer? ¿Vea? Y ¿sabe por qué lo hago? Lo hago con toda la intención, ¿vea? Número uno, porque me gusta verlo sufrir, obviamente. Y número dos, porque yo quiero que usted se acostumbre a que va a llegar un momento que su teacher no va a estar ahí. Va a llegar un momento en que usted va a tener que rebuscarse solita. Va a llegar un momento que el americano no le va a entender en español. Y justo en ese momento viene el shock de, ¿y ahora cómo voy a hacer? Y no estoy listo para esto. ¿Y ahora qué tengo que decir? ¡Oh, se me olvidó todo lo que sé en inglés! Y empezamos en ese gran debate de, ¿qué voy a hacer ahora que este gringo no me entiende? ¿Right? Entonces yo los estoy preparando a todos ustedes a que utilicen ese momento para rebuscarse y que sea algo que en su cerebro ya pasó. En su cerebro va a recordar, ¡ah, esto ya pasó, ya lo vi en la clase! Mi teacher ya me preparó para esta situación, no es nada nuevo. ¿Sí? Y eso es lo que quiero que usted piense, ¿verdad? No sé si hay algún refuerzo de algún tema que te gustaría ver conmigo en estos 6 minutitos. Alguna preguntita que tengas acerca de, no sé, la pronunciación de alguna palabra, clarificación en algún tema. Pues,
Assistant. Yeah. Se pronuncia, bueno, se escribe A S S I S T A N C E. Assistance. Se escribe assistance, assistance. ¿Eh? Pero okay. Se dice assistance. Assistance. There you go. How do you say oración? Statements or sentences? ¿Cómo se dicen oraciones? Se dicen de las dos formas. Ya sea sentence. De la... Sí, de las dos formas. Ya sea sentence or statements. So, son las dos horas de las dos formas. Ok. Revise ahí sus notas, vea, para poder que podamos clarificar alguna pronunciación, alguna regla, alguna clase que quedó así como en el limbo. En lo que enseña no me siento perdida. Me siento como le diría. No sé, segura de lo que estoy aprendiendo. Tal vez si sí, alguna pronunciación se me escapa, ¿verdad? Pero sí, por eso trato de preguntarle. Pero sí, sé bien clara la forma en cómo se da la clase. Entonces, no me siento que no tengo mucho que decir. Ay, se me escapa eso porque no le entendí al profesor o algo por el estilo. Para mí es bien clara la forma en cómo es. Y muchas eso me gracias. Encanta. Ay, muchas gracias. I'm so happy y muchas gracias por el feedback. De verdad se lo agradezco un montón, Dominica. Creo que una de las cosas que a mí siempre me ha gustado y yo siempre, cuando yo empecé a ser maestro, yo dije, yo no voy a cometer los mismos errores que mis maestros. Yo dije, yo no voy a enseñarles a mis alumnos de la misma forma que me enseñaron a mí. Y por esa razón es que yo los presiono, por esa razón es que yo les digo full happy hour, por esa razón es que yo les digo, ahora les toca a ustedes, yo ya les expliqué, ahora les toca a usted, vamos a practicar, ¿verdad? Porque yo lo que quiero es que usted sienta que en esta clase usted tiene herramientas para que pueda practicar fuera, ¿verdad? Todo lo que yo le enseño es solamente un 20% de lo que usted va a aprender. Todo. El resto le corresponde a usted y aprenderlo a usted. Don't have anyone for practice? No, it's okay. It's okay. Muchas veces yo tampoco tenía nadie. Yo tampoco tenía nadie con quien practicar. Pero tenemos YouTube. Tenemos Netflix, tenemos Amazon Prime, tenemos, qué sé yo, tenemos nuestro teléfono, tenemos Instagram Stories, tenemos TikToks, right? So, sí tenemos un montón de formas de cómo querer practicar. Yo le recomiendo, Wendy, si usted quiere aprender inglés rápido, vea televisión en inglés. Aunque no entienda nada, véala en inglés. Vea shows en inglés. Ok. Vea las Kardashian en inglés. Okay. Yeah. Vea chiquilladas, de esas, okay. Esas cosas de niños, véalas en inglés. Sin entender, usted no va a entender nada. Y probablemente usted se quede en la luna, pero una palabra que entienda es una ganancia. Una. Okay. Con una expresión, okay. Si usted entiende, oh my God, usted está bien.
ahí quédese, porque usted en algún momento va a aprender más y va a entender más, ¿ya? Así que una de las cosas que a mí siempre me enseñó es ver estos reality shows en inglés, porque yo escuchaba qué es lo que decía las Kardashian y yo decía, ah, así se dice eso, oh, lo voy a decir yo, ¿verdad? Oh my gosh, ¿verdad? Así se dice, oh my gosh, ok, good, good, lo voy a repetir. Y así es cuando uno empieza a aprender y a repetir. Nosotros somos loritos. Si usted quiere aprender bien el idioma, imite. Ok. Imite. Imite cómo lo dice la gente. Y repítalo usted. Si la gente dice, oh my gosh, usted diga, oh my gosh, right? Porque esa es la única forma en cómo nosotros vamos a tener un buen acento, una buena pronunciación. ¿Ok? Ok. Perfect. I understand. Awesome. That's great. Well, 10 minutes is over. Thank you so much for your time, for your patience, for your effort. Good job. You're doing a good job, Wendy. Y te la motivo que usted siga practicando, siga esforzándose, porque you're doing a good job. Okay? Thank you, teacher. Thank you so much, gracias, Wendy. Gracias por su tiempo. Muchas gracias a usted y feliz noche. Bye. Buena. Bye. Thank you. Bye bye. Gracias, que descanse. Feliz noche igual. Bye bye.